saber cómo te has sentido en estos días con el club, cómo te has sentido con Siboldi, si tienes la oportunidad de platicar con él y sobre tus metas que tienes para... Hola, buenos días a todos. Primero que nada, ya respondiendo su pregunta, muy bien, muy integrado. La verdad, te encuentras con un plantel donde hay muy buenas personas, antes de futbolistas. Todos buscan que estés tranquilo, que estés contento, y el profe igual me dio una bienvenida muy, muy amable. Me dijo que me integrara lo más pronto posible y que diera lo mejor de mí, que el apoyo de él iba a tener siempre. Metas en el club, pues lo que todos queremos cuando vienen a Cruz Azul, ser campeón, que es algo que te va a marcar a ti, que va a marcar a esta institución, porque sería devolver esa gloria que tanto necesita. ¿Otro? ¿Qué tal, Luis Ramón? ¿Qué haces de la agencia Fresco? ¿Conociste tú un poco a Puerto Grande? Estuvieron entrenando un poco, pero ¿cómo consideras el hecho de que llegue un club argentino y un jugador que hizo toda la temporada nos deja prácticamente ya por empezar el torneo? No, pues Paul es un gran amigo, es un gran jugador, ahí tuve una buena relación con él. Pero hasta lo que dio ser el momento, está aquí todavía, hoy entrenará todavía con nosotros. Y ya lo de su salida es un tema que no me corresponde a mí, la verdad no sabría contestarte. Entonces, hablemos de cosas más que yo te pueda contestar. Casiro, Casiro Llana de Telemundo Deportes, buen día. ¿Qué tan frustrante es llegar a una institución, querer jugar y no poder hacerlo? ¿Estás suspendido? Sí, la verdad es un poco difícil llegar y tener todas las ganas de ya debutar con el equipo, más aquí en el Estadio Azteca, en la jornada 1 con tu afición, y no poder, pero igual tengo que estar listo para todo. Intentaré jugar con la sub-20 para tomar un poco de ritmo y estar al 100% para cuando me toque. Carlos. Luis, ¿cómo estás? Carlos Córdoba, W Deportes y W Radio. Luis, ¿cómo has visto a Santiago Jiménez en esta semana? Digo, a ti también te tocó llegar, y bueno, pues él mañana tendrá esa presión extra, ¿no?, de ser el delantero y pues al ser tan joven. Sí, él es un gran jugador, tiene muchas cualidades a su edad, es un jugador muy completo que yo creo que si le toca mañana lo va a hacer muy bien. Y te digo, es un grupo donde todos te muestran esa confianza, entonces si a él le toca va a tener el respaldo de todos, y cuando tienes el respaldo de todos estás seguro de lo que haces y eso te lleva a hacer las cosas de la mejor manera. Sarici. Claro, yo es una posición que jugué mucho tiempo en mi carrera. A lo mejor en primera división, si lo recuerdan, yo debuté de contención. Ya luego jugué de central, pero sí, esta semana he entrenado de contención. La verdad no he tenido una plática sobre ese tema de qué posición voy a jugar. Yo me pongo a la disposición del entrenador y donde él me guste utilizar, voy a intentar responder al 100%. Otra pregunta, León. Acá, Luis. Buenos días. Sientes que a tu corta carrera, no solamente vuelves, ¿no?, a esta institución que le tengo mucho cariño, sino que por ahí se habla del interés de Chivas, ya has tenido momentos importantes también en selecciones nacionales. ¿Cómo te sientes y cómo lo digieres a tan corta edad? Ah, es prácticamente estar viviendo un sueño. Cada paso que das es un paso que te preparaste toda tu vida para lograrlo, que te has preparado para estar en él. Entonces también hay que tener mucha estabilidad, porque a veces hay muchas personas se acercan a ti con comentarios buenos, pero siempre estabilidad, siempre tener personas que sean esas anclas que te mantengan con los pies sobre la tierra y seguir trabajando, porque si dejas de trabajar no vas a perder todos los objetivos y el camino. Hablando de esas personas que se acercan, ¿alguien te ha aconsejado que tengas cuidado por pues, todos esos falsos amigos que cuando un futbolista comienza a tener éxito se aproximan y quieren sacar alguna ventaja? No, realmente no es así, pero yo siempre intento escuchar a las personas que me dicen mis errores antes de los que me dicen mis virtudes. Siempre la persona que te dice lo que estás haciendo mal es la persona que de verdad te quiere ayudar, entonces siempre intento rodearme con gente que en vez de decirme, ah, muy bien, me diga, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto, y eso es algo importante para mí. Olga. Luis, buenos días. Ya comentabas que es un vestidor muy agradable, pero ¿cómo compararlo con el vestidor de Querétaro? ¿Qué tiene este vestidor que no tenía el otro o al revés, por supuesto? Pero en cuanto al tema, no del futbolista, sino en cuanto al tema de
de las posiciones, de qué es lo que tú ves que te hace especial el vestidor de Cruz Azul? No, la verdad, son diferentes personas, todo el mundo tiene una diferente forma de ver las cosas, pero aquí llegas y encuentras, tú te imaginas que va a haber mucho más tensión, que el equipo no va, ¿cómo te diré? No va a tener esa confianza, no va a creer en sí mismo, pero llegas y te encuentras que todos están sobre el mismo canal, todos van para lo mismo, tienen una gran confianza en el entrenador, en ellos mismos. Entonces ese es el tema que yo te digo que me sorprendió, ver a alguien, un grupo tan metido y tan concentrado en lo que quiere lograr. Obligación de Cruz Azul es arrancar con una victoria. Tácticamente, ¿cómo esperan al equipo? Sí, claro. Yo creo que para todos los clubes y especialmente Cruz Azul es importante arrancar una victoria. Y del tema del equipo rival, pues no sabría comentarte. Lo que sí es que Cruz Azul va a salir a ganar cada partido y salir a proponer lo mejor de que tiene de cada uno, porque sabemos que la única forma de lograr ganar es jugar a ganar, es jugar al ataque. Entonces yo creo que nuestra postura va a ser muy ofensiva. No, yo he escuchado mucho que dicen que es un equipo mermado, pero realmente lo ves y lo veo, yo lo veo muy fuerte, internamente se ve muy fuerte, hay una competencia interna que sale Milton y está rápido Santi para suplirlo, y Santi va a iniciar de una gran manera, todos confiamos en él y él confía en sí mismo, que es lo más importante. Claro, el arrancar ganando los va a comprometer a ellos, y el que ellos no estén es culpa de nosotros. Si nosotros les damos esa inercia y los contagiamos con nuestra actitud, con triunfos y con logros, ellos se van a meter de nuevo, y es lo que queremos. Es uno de los objetivos principales que tiene este equipo, que la afición se identifique con nosotros y que retome ese cariño hacia nosotros. Creo que desde que aceptas una propuesta de Cruz Azul sabes a dónde vas, sabes el reto que vas a afrontar, entonces ya llegas preparado para afrontar cada tema, entonces es disfrutarlo. Si no disfrutas esto, realmente no vas a lograr nada, entonces si sigues disfrutando es la única forma, y yo he disfrutado cada momento desde que volví a Cruz Azul, he disfrutado cada momento, y eso va a llevar a que cada reto y cada objetivo que tengo se cumpla. Las dos últimas. Y ahora que llegas como refuerzo, igual te da un poquito más de orgullo haber sabido que saliste de aquí y ahora te vuelven a buscar. No, yo lo comentaba ese día, me preguntaban y yo les decía, no porque yo haya estado ahí significa algo especial, significa algo especial porque es Cruz Azul, porque es un equipo grande. Entonces el llegar ahora acá con dos goles, Querétaro fue una parte de mi carrera que me formó, pero realmente ahora tener algo, un pensamiento eso sobre los goles que le hice, ¿no? Eso es algo simplemente que forjó mi carrera, que formó, pero ahora estoy 100% concentrado en Cruz Azul y espero lograr muchos goles y muchas cosas positivas con el club. No, pues sirvieron para que yo me financiara más en Primera División, no para que Cruz Azul me contratara. ¿Terminamos con Casino? Gracias. De nueva cuenta, Luis. ¿Qué les ha dicho, qué les dice Robert Sánchez y Volti previo al arranque del torneo? ¿La directiva habló con ustedes? No, que hemos tenido una pretemporada bastante completa, donde hubo un trabajo físico muy fuerte, donde hubo bastantes partidos de preparación, entonces que simplemente salgamos en la primera jornada ya con todo lo que trabajamos, con todo lo que se platicó, y ya sin pretextos de tener un arranque negativo. Ahora sabemos que la única forma de,
de volver, de conectarnos con nuestras aficiones, es logrando los triunfos, ganando, o mínimo entregando todo de nosotros. Entonces, eso está muy claro, que la única forma de llegar al objetivo es entregando todo. Y creo que lo vamos a lograr porque tenemos un gran equipo.